Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El curso de la guerra en Ucrania se ha vuelto tan grave, devastador y amenazador que es motivo de gran preocupación. Por eso hoy quisiera dedicarle toda la reflexión antes del Ángelus. De hecho, esta herida terrible e inconcebible de la humanidad, en vez de cicatrizarse, sigue sangrando cada vez más con el riesgo de agrandarse. Me afligen profundamente los ríos de sangre y lágrimas derramados en los últimos meses. Me duelen las miles de víctimas, en especial niños, y las numerosas destrucciones que han dejado a muchas personas y familias sin casa y amenazan con el frío y el hambre a vastos territorios. Ciertas acciones no pueden ser justificadas nunca, nunca. Es angustiante que el mundo esté aprendiendo la geografía de Ucrania a través de nombres como Bucha, Irpin, Mariupol, Izium, Zaporizhia y otras localidades que se han convertido en lugares de sufrimiento y terror indescriptibles. ¿Y qué decir del hecho de que la humanidad se enfrenta una vez más a la amenaza atómica? Es absurdo. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuánta sangre debe correr aún para que entendamos que la guerra nunca es una solución, sino solo una destrucción? En nombre de Dios y en nombre del sentido de humanidad que habita en cada corazón, renuevo mi llamamiento para que se llegue inmediatamente a un alto al fuego, que callen las armas y se busquen las condiciones para iniciar negociaciones capaces de conducir a soluciones no impuestas por la fuerza, sino consensuadas, justas, estables. Y serán tales si se fundan en el respeto del sacrosanto valor de la vida humana, así como de la soberanía e integridad territorial de cada país, como también de los derechos de las minorías y de sus legítimas preocupaciones. Deploro vivamente la grave situación que se ha creado en los últimos días, con nuevas acciones contrarias a los principios del derecho internacional. De hecho, esta aumenta el riesgo de una escalada nuclear hasta el punto que hacen temer consecuencias incontrolables y catastróficas a nivel mundial. Mi llamamiento se dirige ante todo al presidente de la Federación Rusa, suplicándole que detenga también por amor a su pueblo esta espiral de violencia y muerte. Por otro lado, profundamente entristecido por el inmenso sufrimiento de la población ucraniana tras la agresión sufrida, dirijo un llamamiento igualmente confiado al presidente de Ucrania para que esté abierto a serias propuestas de paz. A todos los protagonistas de la vida internacional y a los líderes políticos de las naciones, les pido insistentemente que hagan todo lo que esté a su alcance para poner fin a la guerra en curso, sin dejarse arrastrar en escaladas peligrosas, y que promuevan y apoyen iniciativas de diálogo. Por favor, que las generaciones más jóvenes respiren el aire saludable de la paz, no el aire contaminado de la guerra, que es una locura. Tras 7 meses de hostilidades, que se recurra a todas las herramientas diplomáticas, incluso las que hasta ahora no se han utilizado, para poner fin a esta terrible tragedia. La guerra en sí misma es un error y un horror. Confiamos en la misericordia de Dios, que puede cambiar los corazones, y en la maternal intercesión de la Reina de la Paz en el momento en que se eleva la súplica
súplica a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, unidos espiritualmente a los fieles reunidos en su santuario y en muchas partes del mundo. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, questum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnazione cognovim, per passione meius et crucem, resurrezione e gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideribus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Queridos amigos, antes de la oración del Ángelus, el Papa Francisco ha dirigido un apremiante llamamiento pidiendo la paz en Ucrania. Queridos hermanos y hermanas, manifiesto mi cercanía a las poblaciones de Cuba y Florida que han sido golpeadas por un violento huracán. El Señor brinda consuelo a las familias y a las víctimas. Rezo también por los que han perdido la vida y han sido heridos en los enfrentamientos después de una partida de fútbol en Indonesia. Esta tarde tendrá lugar sobre la fachada de la Basílica de San Pedro la proyección de una obra audiovisual sobre la vida del apóstol Pedro. Las proyecciones serán repetidas hasta el 16 de octubre. Cada tarde, desde las 21 hasta las 23. Agradezco a todos los que han trabajado en esta iniciativa y les auguro un itinerario pastoral en cuanto al saludo a ustedes, romanos y peregrinos de distintos países, familias, grupos parroquiales, asociaciones. En particular, saludo el grupo de la diócesis en Francia y al grupo de la misión católica en Alemania. Saludo a los fieles de un grupo Formia, Grumo Apula y Cagliari. A todos. Les deseo un feliz domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta luego. De este modo, queridos amigos, el Santo Padre se despide del tradicional encuentro dominical con la oración mariana del Ángelus. Antes de la oración, el Santo Padre dedicó toda su reflexión a toda su reflexión a pronunciar un apremiante llamamiento para
el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania. Mi llamamiento, dijo, se dirige ante todo al presidente de la Federación Rusa, rogándole que detenga también, por amor a su pueblo, esta espiral de violencia y muerte. Y por otro lado, profundamente entristecido por el inmenso sufrimiento de la población ucraniana tras la agresión sufrida, dirijo un llamamiento igualmente confiado al presidente de Ucrania para que esté abierto a serias propuestas de paz. Desde la Ciudad del Vaticano se despide Sebastián Sansón Ferrari, recordándoles que podrán ampliar toda la información en nuestro sitio web, en nuestro informativo dominical a las 15 horas de Roma y también en nuestras redes sociales. Gracias por su sintonía. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.